Hello, good evening. Hello, Julissa. Hello, Walter. Good evening, Marcelo. How are you? Good evening, teacher. How's everything going, Marcelo? Cansado, teacher. Hoy sí Cansado. estoy molido, 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 pero ahí vamos. Pero es Friday. Sí, no, pero qué. Viernes. Ha sido un día así de locos, pero ya estamos aquí, teacher. Eso es lo Sí. importante. ¿Qué Ya tal? solo ¿Cómo? falta mañana. No, 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 ya mañana no voy. Ya me quedo descansando. Oh, qué Sí, bien. bueno. Solo 5 days a week. Sí, nada Okay. más. That's good. And what, do you work 44 hours or just 36 hours or 40 No, hours? 40 hours en este caso. 40 hours. Okay. That's great. Sí. My goodness. Ahí estamos. Lo que pasa es que, como digo, nos ha tocado así medio pesadito, pero ahí vamos. Ya gracias a Dios. Llegamos a viernes, ya mañana ya vamos a descansar. Vamos a estar más, más tranquilos. Sí. Gracias. Solo Tomorrow, eso. barbecue day. Sí, no, Sí. un par de Mínimo, mínimo. mínimo y un par de frescos bien helados. Yeah, there you go. Unas chocolatinas. Una chocolatina, exactamente, una Sí. chocolatina. O un All right. fresco también, Okay. I'm glad to bastante. hear that you're okay, Marcelo, and you're happy that the week is over. En inglés se dice, thank God it's Friday. TGA. Gats, así Thank God como it's Friday. got afraid. Gracias a Dios, es viernes. Es bien, ¿no? Gats. Yes. Okay. All right. And hello, Waldemar. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I am fine, but Excellent. I go to the work tomorrow. Oh my God, you're gonna work tomorrow. Yeah. Well, we are going to be working tomorrow because on the weekends is when I work the most. Es cuando trabajo más los fines de semana yo. Durante la semana es tranquilo, son la mañana y en la noche, la mañana y la noche. Pero de ahí fines de semana, weekends, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche que regreso a la casa. Súper pesado. Sí, están todo el día enseñando. Así es que los fines de semana para mí son pesados, ya.
All right, very good. And hello, Cynthia Martinez. Hello, Jessica. Hello, Bella. Good evening, teacher. Good evening, Jessica. Good evening, Kelly, Marcela. And good evening, Carlos Regalado. Good evening, teacher. All right. How are you today, Carlos? You sound very tired. Yes, today is a very, very busy in the work. And it was busy. Very busy in my work, and I had so many problems in other things. Yeah. Too many. Too many problems in other things, and. But I am happy today and they finished the work because mm-hmm. tomorrow is Saturday and I you don't work on Saturday. You don't work Saturdays. Yes. No, I don't you work don't. Saturdays. Okay. You don't. That's great. Okay. Mañana toca descansar y dormir mucho porque he estado muy oh my goodness. So tú y Marcelo van a estar descansando. That's sí, great. Sí, Very que good. Ha sido unos días bien complicados. Complicado, ¿eh? Sí. Okay. Pero ahí estamos, teacher. Gracias a Dios ya. ¿Y esto va a seguir por todo el month o ya terminó por este month? Ya terminamos, pero como ya se viene la fecha de pago, la otra semana es pago como de nómina y pago de seguridad social y todo eso, entonces hay que estar viendo eso. Y como ¿Y también los ya se viene, aguinaldos? pues ya se viene eso también, entonces hay que, o sea, como nosotros lo que hacemos es como recolectar la plata. Ajá. Ya nos toca estar como que presupuestando cómo se va a hacer, como, o sea, jugando con todas las semanas, cómo vamos a actuar financieramente en estos días. Y viendo de dónde vamos a sacar dinero, entonces muchas veces es algo estresante. Pero es bonito, la verdad, o sea, yo nunca había estado en ese, o sea, había estado en ese puesto anteriormente, pero toda la vida había trabajado en conta. Pero este puesto es muy diferente y es bonito. Es bonito, creo que es mejor todavía que conta. Entonces Pero sí. mueven el cash flow, ese se llama cash flow. Cash flow, sí, yes, todo. Ese lo mueven de una parte para otra y así van jugando todos los meses. Sí, se va viendo todo eso. Es bastante bonito y sí. Uno aprende como también así como mover las finanzas de la empresa, a mover sus finanzas, ¿va? Cuesta Sí. porque lo de uno personal, ¿va? Pero ahí vamos y aprendiendo también. Y Sí. como la empresa es internacional, quizás por eso, bueno, más que todo fue por eso, como dijo un compañero, creo que Waldemar, creo que, no, un compañero que está en la U, que Sí. por lo del inglés, Ajá. porque yo ya comencé a recibir correos en inglés. Ya. Ah, sí, comencé a recibir, no dirigidos para mí, pero sí en la distro. Y como estoy copiado yo ahí, entonces empiezo a ver y empiezo a entender mucha de la terminología que usted dice, ahí se está viendo, Okay. de los correos, todo eso. Mhm. Ya, no, ya lo venía viendo, pero sí, bien importante, porque a mí al principio de año uno de los directores nos dijo que aprendiéramos inglés. Sí, Porque porque lo iban a necesitar. sí, porque fíjese que ahí en la compañía, de parte de un grupo que está en Colombia, como es internacional la empresa, a una compañera entiendo yo que de Colombia que se la llevaron, creo que para Francia a trabajar por el Wow. idioma. Ajá. Entonces, hay una remota posibilidad que pase eso en algún futuro. La cosa es como seguirse preparando, porque entre más sabe Eso, uno, sí. más oportunidades hay. Sí, hay que estar, eso es lo que le digo a los estudiantes, porque a veces los estudiantes dicen, no, pero ahorita no hay oportunidad, no, es que usted tiene que estar lista para cuando la oportunidad aparezca. Sí, Sí. no prepararse, nosotros a veces somos reactivos, sí, no nos acostumbraron a ser proactivos, o sea, esperamos que ver la oportunidad para empezar a prepararnos. Y no tiene Sí. que ser así, tenemos que prepararnos ya con la mentalidad que la oportunidad va a salir. No, y fíjese que
Bueno, yo desde pequeño vengo estudiando inglés, o sea, desde pequeño lo estoy diciendo como de los 18, menos de como de los 14 años, pero nunca, o sea, he ido a cursos de inglés, pero por A o B razón a veces lo he dejado por económicamente, por trabajo, por estudio, pero yo comparo a esa educación de antes con la de ahora, porque yo he visto compañeros míos más jóvenes que ellos hasta canciones entienden cuando están escuchando, entienden qué están diciendo y cosa Sí. que a mí me cuesta un poco. Entonces, y eso los hace, les da más O sea, están, oportunidades. sí, tienen con más oportunidad a adquirir una nueva posición o una nueva oportunidad por esa habilidad que tienen. Sí, entonces, Entonces, como es de yo meterle digo, más duro, creo yo, Carlos. sí, Y yo he trabajar sufrido en mucho. sí, y trabajar en el área que a ti te hace falta. Lamentablemente, el tiempo para ti no es así que lo tengas como que, voy a estudiar 5 horas, ¿verdad? Pero el No. poquito que tienes que aprovecharlo y trabajar. No, cuando vayas a estudiar, o sea, cuando te toque la oportunidad de tener un tiempecito así de estudiar, trata de ser más específico cuando digas qué es lo que vas a estudiar. Por ejemplo, no al decir, bueno, voy a estudiar inglés. Eso es muy general y la mente no va a hacer nada. Pero si tú dices, voy a aprenderme 5 verbos en inglés, sí. Eso es más específico y la mente sí lo capta porque dice, es una tarea, 5 verbos Cinco en inglés verbos. o cualquier cosa, ¿verdad? Una semana para entender esta canción, sí. No para ver la canción, las lyrics, porque el cerebro es bien inteligente, ¿verdad? El cerebro le gusta cortar esquinas, le gusta hacer las cosas fáciles, sí. Y entonces, lo primero que viene a nuestra mente cuando no entendemos una frase, voy a ver la letra, las lyrics. Y ahí ya estuvo, ya el cerebro ya no intentó conocer el sonido y así te va siguiendo y no agarras la habilidad. Lo bueno es tomarte una canción por semana y decir, la voy a escuchar, 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 hasta que la entiendas. Y no voy a ver las lyrics. La voy a escuchar y voy escribiendo palabra por palabra. La que entendí, la escribo. Primero la escuchas la canción y la escribes todo lo que entendiste, ¿sí? No, no, no te detienes en una palabra. Decir, ok, no entendí esto, ahí voy a estar pegado 5 días. No, sino que tú oyes la canción y vas oyendo, oh, esto lo entendí, oh, esto lo entendí, esto lo entendí, esto lo entendí, esto lo entendí. Ya cuando vienes y escribiste todo lo que entendiste, empiezas por los sonidos que más o menos entendiste. Bueno, basado en esto, tengo esta palabra aquí, esto posiblemente es esto. Y vas guessing, 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 así, canción por canción. Tómate posible, si es posible, unos 15 días en una canción, un mes en una canción, pero que le entiendas, si ese es tu problema, ¿verdad? Si el listening es el problema que dices tú, bueno, el listening es que necesito reforzar. Te concentras en el listening y haces eso. Empiezas a escuchar la canción, a escuchar una canción que te guste. Tiene que ser una que te guste, no una que no te vaya a gustar, porque si te gusta, la vas a hacer. Si no te gusta, no lo vas a hacer. Eso te aconsejo yo, Carlos, que empieces a cambiar tu estilo. No sé si les envié un mensaje, yo un pensamiento. Acerca de que el inglés no es un curso, sino es un estilo de vida ya. El que empieza a aprender inglés ya lo tiene que agarrar como un estilo de vida, no como un curso. Decir, ok, voy a terminar las 40 horas y ya estuvo. No, sino que es un estilo de vida que vas a cambiar ya a 10 minutos diarios. Si yo no estoy recibiendo clases, 20 minutos estudiando inglés, 20 minutos, o escuchar una canción, leyendo un libro, leyendo, viendo noticias. Oye, que el internet, ya tenemos fibra óptica y tenemos el Claro, no es comercial, ¿verdad? Claro TV y todo eso. Ya hay muchos canales, están en inglés. ¿Ya? El programa de Friends, se los aconsejo mucho. Ese programa es un programa que aprendes tanto inglés porque es un inglés de la vida diaria, ¿sí? Y no, ellos no tiran mucha mu mucho mucho jargón. Jargón es cuando uno habla
Así como, pues sí, pues, entonces va Ah, a como ir. caliche, como le Sí, dicen. no, no, ellos hablan un inglés muy bueno. E incluso es uno de los mejores programas que hubo en Nueva York y el inglés muy bueno. Entonces, le aconsejo a la gente, mire, vea este programa, véalo todos los días, en vez de ver Caso Cerrado, que señorita Laura, que La Rosa del Sarón y todas esas cosas que no traen nada bueno, o noticias que solo hablan de muertos y que todo eso, ¿no? Mejor vea un Sí. programa de esos que le va a ayudar a enriquecer más su vocablo y le va a ayudar a adquirir esa habilidad que necesita, ¿sí? Porque eso es. Sí. Por ejemplo, la otra semana creo que ya no vamos a tener clase de lunes hasta la próxima semana. Entonces, en esa semana que tenemos de no recibir clase, aprovechen ustedes y estas siempre las 2 horas, tómenlas como un clase de inglés y decir, bueno, voy a ver televisión, estas 2 horas las voy a ver televisión en inglés, no subtítulos, no nada, las voy a ver en inglés. Ya sea, hay canales que dan noticias en inglés, hay reportajes en inglés, hay películas en inglés, hay shows en inglés. Entonces, todo eso, escucharlo en inglés, si es el listening el que quiero, y si quiero reforzar mi escritura, empezar a escribir todo lo que veo en la casa, sí. I have a white refrigerator. Yes. I want to buy a new couch. I want to buy a new bed. I want to listen a country music. Es empezar a escribir oraciones así pequeñitas, sí. Si es la escritura, si es la lectura la que se quiere, vaya ese libro que tenemos, vea los diálogos que hemos visto, repáselos, vaya viendo dónde le necesita más reforzar su articulación, su pronunciación, ¿ya? Practique las S, las T's, todo eso. Dependiendo de lo que necesite, Carlos, así le aconsejo yo a los estudiantes que estudien. No solo voy a estudiar inglés, sí, pero ¿qué va a estudiar? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Sí? Porque hay quienes que tienen bastante vocabulario y siguen estudiando vocabulario y les digo, no, ya no, ya no. No, teacher, es que mire, yo necesito hablar más fluido, sí, pero si necesita hablar fluido, empiece a hablar, empiece a hablar. Ya vocabulario ya tiene bastante, sí. O conozco muy universitarios. A veces le he contado a ustedes que viene un universitario y me dice, teacher, quiero que me cobre lo que sea, pero yo que necesito pasar esta tesis. ¿Y qué es lo que necesita? Oh, necesito dar una presentación en inglés. Ok, muy bien. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de esto, esto? Ok, está bien, deme su cuaderno. ¿Qué es lo que ha visto? Oh, sí, ya lo vio. Ok, y él empieza a hablar yo de lo que tiene en el cuaderno y me dice, yo nunca he oído eso, teacher, pero si aquí lo tiene. Entonces, le digo, lo que usted ya no necesita ya escribir, ya no necesita, ya tiene muchos, empiécenme a hablar. No, es que me cuesta, por eso tiene que hablarme, porque eso es lo que le cuesta. Ya Es que escribí, ya no. Entonces, mucho quizás lo que nos ataca es la pena, ¿no? sí, La ajá, pena. y no saber qué es lo que tienes que estudiar. Sí, porque si no sabes qué estudiar, o sea, es aburrido no saber qué estudiar. Pero si tú sabes que eso es lo que necesitas, eso es lo que te aconsejo yo. Empezar a Sí. listening y si es hablar, empezar a hablar tú solo ahí en la casa, diciendo cosas, ¿sí? Grabándote, ¿sí? Escuchar diálogos, ¿sí? Y hacer en el módulo 1, si estuvimos nosotros, les di una técnica que se llama shadowing. El módulo 2 también la doy. Shadowing es que tú empiezas a oír por ejemplo, una grabación de un diálogo, ¿sí? La escuchas tú y después empiezas a repetir lo que ellos van diciendo. Después empiezas a tratar de decirlo al mismo tiempo, ¿ya? A que se oiga una voz como que fueras tú el que estás hablando, ¿sí? Eso se llama shadowing, ¿ya? Y eso ayuda a que la fluidez de uno, ¿ya? Improve, o sea, mejore, porque ya empiezas a hablar de la forma como habla ya un hablante de la Un lengua inglesa. estadounidense, uno que habla lengua inglesa. Sí, correcto, sí. Entonces, Oye, por gracias, teacher, por los consejos, porque pues así se siente uno que va para un determinado lugar, ¿va? sí, correcto, ¿Qué es lo que exacto, queremos? sí, exacto. Y eso es lo que se quiere, que uno se sienta, estoy haciendo algo, algo está pasando ahí, sí.
Por ahí está la cosa, Carlos. Good evening, Gracias. everybody. Marcelo, Tamara, perdimos a Cintia, no, ¿a quién perdimos hoy? Ah, Jessica la perdimos hoy totalmente. A Tamara la perdimos. No, Tamara aquí está. Good Sí. evening. Aquí estoy. A Hello. Norma perdimos, a Kelly la perdimos. Ahí está Kelly. Hola, Kelly, ¿cómo Kelly, está? está Hello. Good evening, Kelly. How are you today? Hello, teacher. Hello, Christmas. Classmate, yes. Classmate, sí, It's teacher. ¿Cómo se dice? I am depressed. Ah, depressed. Sí. ¿Por qué? Oh, What happened? no, porque he querido hacer una tarea de Excel y no pude. ¿O Desde por que vine qué? de mi trabajo, me puse y no he podido. ¿Por Ya qué? me re no me dan los resultados. ¿Y qué está viendo? La función sí, en una tabla de planilla, solo que la renta la quiero sacar con la función sí. Ya tenemos los datos, pero Okay. no me concuerda ningún dato. Por ejemplo, deme un ejemplo, ¿qué quiere decir? Si Marcelo trabajó 40 horas, No. págale tiempo completo. No, la renta lo tengo que sacar del sueldo con descuento. Okay. Es Menos el una 10%. planilla. Ajá, es una planilla. Y tengo los cuatro tramos. Ajá. Entonces, con cada tramo yo hago una operación con la función sí. Si el salario con descuento es igual al tramo 1, que son $472, entonces el sueldo con descuento va a ser menos, no sé si es con el tramo 2 o con el mismo tramo, por el 10% más la cuota fija, que son 17.67. Total de que no me da ninguno. Pero, y el 10% lo está multiplicando por la cantidad, o sea, lo está diciendo Sí, más paréntesis 10% por la cantidad. yo le mando todo al teacher, al profesor, y me dice de que me falta una palabra, se la pongo, nada. Y me dice, no, mejor veámoslo mañana ya en el dispositivo, aquí como lo tengo, ¿verdad? Porque lo he hecho de dos formas y me dan unos datos muy exagerados y Mande, en el otro mande, no me dan mándeme un una dato. captura, si tiene confianza, mándeme una captura al WhatsApp y después de la clase yo le envío la respuesta. Vaya pues, ya le voy a Sí. mandar el archivo, le voy a mandar Ok, para que lo pueda ver así. y más o menos mándeme una descripción, qué es lo que ya lo entendí más o menos, pero sí, esto es lo que Sí, quiero, teacher, esto es lo que quiero. me he quebrado la cabeza, pero no doy más. Sí, no, Sí, pero ya no se la quiere ya. porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Es Sí, bien frustrante eso, teacher. Ay, no. okay, pero no se preocupe, hoy vamos a entrar en el hermoso mundo del inglés. Es que números ya no, los números, y es Friday ahora, y no, hombre, yo creo que con un juguito, yes, y a la par, esa sí. Ya me hice el Función de coffee, me sí, dijo. sale, yes. ¿Eh? Agua, agua. No, coffee para aguantar. No, café. Hoy es viernes, hoy se descansa el café. Hoy hace daño el café. No, no tomé en la mañana. Ah, no tomó. No, Okay. en la Okay. mañana no. Entonces hay que Thank you, tomar hoy. teacher. Es que es viernes. Okay, very good. Excelente. Tonight we are going to be talking about a verb that is very confusing. Vamos a hablar de un verbo que es bien confuso, que es el verbo to get. Ese verbo, dependiendo de para qué lo queremos usar, así lo vamos a aplicar. Pero el libro nomás quiere que nosotros sepamos el verbo to get y el verbo, cómo usar el verbo to get y el verbo to go. Solo de dos formas, o sea, el verbo to get es cuando yo llego a una parte y el to go es cuando voy a una parte. Eso quieren que nosotros aprendamos la diferencia entre el verbo to get and go, ¿sí? Esto es lo que el libro quiere que nosotros aprendamos, ¿sí?
Si nosotros nos ponemos a pensar, to get, ¿qué es lo que quiere decir to get? Para usted, Tamara, ¿qué significa el verbo to get? Como para decir, yo fui a X lugar. Ok, yo fui a X lugar, ¿sí? Ok. Entonces, así, X lugar, sí, X lugar, cualquier lugar, ¿verdad? Pongamos, Exterior. yo fui a Apulo, así se escribe, a Apulo. Las dos A juntas, pues, es que me parece, a Apulo, fui a Apulo, así está bien. Si está bien así, bien raro el español. No se escribe así, ¿verdad? ¿Cómo se escribiría entonces, Marcelo? Yo fui a Apulo. Yo fui a Porque Apulo. así se escribe Apulo. Apulo no se escribe, No, ¿verdad? Apulo es Apulo. U Apulo. Apulo, ¿no? O sea, yo fui Ah. Apulo. O Apulo, nada más. Yo fui al a turcento. Apulo. Ah, yo sí, fui a Apulo. Fui a No, Apulo. ese que yo fui a Apulo. Ah, ok. Yo fui Fui campeón, Apulo. ¿sí? Fui campeón, fui tu amigo, ¿sí? Pero fui a Apulo, yo fui a Apulo, ¿no? Creo que fui a Apulo, Ah, pero, culo, pero sí se ¿sí? oye. Sí, bien raro, ¿verdad? Pero el español Sí, así es, pero ¿sí? así es, sí. Así Cuando es. igual cuando uno dice guacalito, guacal chiquito, guacal pequeñito, guacal. O Ok. sea, es otra cosa, ¿no? O sea, Sí. si varios Y... Ah. familiares que vienen, así vienen a dar vía, porque ¿qué es eso, me dice? Sí. O queso, dicen, queso, ¿qué es Ah, eso? Queso es. ¿qué es eso? Ah, Sí, exacto. por eso todos diputados, ¿verdad? No hayan cómo hablar porque el español así se habla. O sea, vamos a contar lo contable, dice. Sí. 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 Aunque en algunos casos son muy ellos son como tautólogos, se le llama eso. La tautología lo ocupaba incluso un expresidente que Ajá. decía, ¿cómo era una de las frases que él Era tenía? Que era, Cantinflas. no, pero es tautología, así se le llama. El ¿cómo decía una palabra célebre de él, hombre? Como son tantas, ya hasta eso se me ha olvidado. Pero Okay. quería decir, repetía lo mismo, es decir, decía Okay. bonito, bueno, ya Okay. me Bueno, voy a acordar. ya no vamos. Entonces, el to get and to go. To get and to go, they have a similar meaning. Similar, ¿verdad? Similar quiere decir que similar, pero no the same. Similar meaning, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo fui a Pulo. Sería el verbo I went to a Pulo. Yes, I went to Aulo, no Apulo. I went to Apulo. Aquí sí ve. Ve cómo es el inglés, qué bonito es. Mira, I went to Apulo, ¿sí? No, a Apulo. I went to Apulo. Ok, esto quiere decir I went to Apulo, ¿sí? Pero, y si yo digo llegué a Apulo, llegué. No, Sí. llegué a Apulo. Otra vez, lo siento si no se escribe así. Se oye, vamos a necesitar a alguien de la Academia Española que nos corrija esto aquí. I went to Apulo. Esto sería yo fui a Apulo. Ahora si digo llegué a Apulo, Usaríamos el to get. ahí por eso quiero que veamos. ¿Cuál es la diferencia del go en get? O sea, en meaning. Sí, casi son similares, pero no es lo mismo. Aquí sería, I got to Apulo. I got to Apulo. Yeah. I got, ¿por qué pasado? Llegué. I got to Apulo. Llego a Apulo sería así, I get to Apulo. Llego a Apulo. Llego a Apulo, eso sí es I get to Apulo. Sí. Sí, I get to Apulo. Eso sería. Entonces, el verbo get aquí lo estamos usando para indicar que
arrive. Arrive, o sea, llegar, ¿sí? Llegar, llegué a Pulo. Y el verbo to go es ir. Entonces quiere decir que el verbo to go lo estamos usando describiendo la acción de ir allá, ¿sí? No cómo llego allá, ¿sí? No sé si me expliqué o lo perdí o lo estoy confundiendo, ¿sí? Y en la parte de me confundió en el arrive. O sea, arrive es de llegar. Ajá. Arrive es llegar, o sea, es llegar. Y el go es ir, sí. Por ejemplo, pero yo le he digo, puesto got. A todo caso, got, perdón. Es got. El pasado, sí. Por ejemplo, sí, ¿cómo llegas al trabajo? ¿Cómo hiciera la pregunta, Tamara? ¿Cómo llegas al trabajo? How? No, es una pregunta. ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo llegas? La estructura me interesa ahí, la estructura. Porque ya usted habla muy bien inglés, pero la estructura es lo que estamos trabajando con usted. Ajá. ¿Cómo llego al trabajo? How do you... There we go. Ajá, how do you... Ahora va a decidir entre usar el go o el get. En este caso creo que sería el go. El go, ok. Porque estoy preguntando cómo va a llegar al trabajo. No, y lo cómo que va, estoy ahí, entendiendo... ya me cambió, ahí ya me cambió usted, va a llegar, le puso. ¿Cómo llego al trabajo? ¿Cómo llego al trabajo? Sí. Ajá. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que en esta pregunta tendría que ser go. Pero para decir yo llego al trabajo, es que eso es lo que le dije, eso es lo que le dijo, que le dije cómo llego al trabajo, le pregunté yo. Entonces tendría que ser get, teacher. Okay, how do you get to work? Yes. To work. Ajá, work. Yes. Entonces, yes. Vea, este sería how do you get to work? Sí. Entonces, ¿cómo llego o cómo llegas al trabajo? ¿Sí? Pero ahora, si yo pregunto, ¿cómo vas al trabajo? Ya es diferente. Aquí diría, ¿cómo? Marcelo. ¿Cómo llego? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo vas al trabajo? Entonces sí sería got, o sea, got to, ¿ah? Tamara, go dígame. To. Go to. How do you go to work? Yes. Sí, esa es la diferencia. O sea, uno es cómo llegas al trabajo y el otro cómo vas al trabajo. How do you go to work? How do you get to work? ¿Y cuál sería la respuesta aquí de how do you get to work? ¿Cuál sería la respuesta, Tamara? Porque no tenemos a Cindy ni a Norma ni a Jessica. Empezaríamos. Ah, pero ahí está Kelly. Ajá. Para no dejar solita a Tamara. Sí, ajá. How do you get to work? ¿Cuál sería la respuesta? Empezaríamos con el subject y usando el get. Sí, I get to work. Ajá, to work. Aprendimos los means of transportation, ¿se acuerdan? Sí, en helicóptero. Ok. Entonces, by helicopter. By helicopter. Sí. Ahí solo Marcelo. Yo diría, by on foot o by bicycle.
Posiblemente. Ok. And how do you go to work? Ahora, ¿cuál sería la respuesta esta? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Cómo te vas al trabajo? Sería I go to work. Yes. Ajá. ¿Cómo vas al trabajo? Ajá. O means of transportation. Means of transportation. Entonces sería I go to the work by a motorcycle. Yes. ¿Moro qué? No sé cómo se pronuncia. Motocicleta, teacher. Motorcycle. Motorcycle, yes. By motorcycle, very good. Si se fijan, las dos tienen la misma respuesta. Entonces depende sí, cómo usted lo está interpretando, así es como lo va. Uno está interpretando llegar y el otro está interpretando, o sea, las dos son motions, pero una interpreta arriving y la otra yendo, ir, ¿sí? Entonces, how do you go to work? Oh, by motorcycle. How do you get to work? Oh, I get to work by helicopter, ¿sí? Llego al trabajo en helicóptero, ¿sí? ¿Cómo vas al trabajo? Voy al trabajo en motocicleta. Sí, entonces esto es lo que quiero que vean, que el get lo interpretan ustedes como arrive, como llegar, y el go lo interpretan como un motion, un movimiento, o sea, en la acción de viajar, go, sí, the motion, sí. So when we use get, we emphasize on the arrival. Cuando usamos el get, nos enfatizamos o nos concentramos en arribar, o sea, llegar, sí, llegar. Ahora, vamos a ver si tenemos claro ese concepto. Yes, I got to work late. Yes, I got to work late, y le vamos a poner I went to work late. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretan estas dos? I got to work late and I went to work late. Participemos todos para saber si entendemos. Vaya, en este caso yo entiendo que es I went to work. Ajá. Sí. Ajá. Ese es inglés, sí, pero en español hábleme, porque yo poquito English. Yeah. Sí. I went to work late. ¿Qué quiere decir esto en español? Yo llego tarde al trabajo. Kelly. Sería con el got. El got me indica que llegué tarde. Y ese el went, ajá, que pero, fui. Sí. Que fui tarde, que yo me fui tarde. Sí, ajá. ¿Verdad? Y una el es get que yo ya llegué tarde. Exacto, sí, ajá. Ah, I went to work late. Pero en este caso, teacher, no sería, o sea, como yo llegué tarde o voy a llegar tarde. No. Ajá. I got to work late. Acuérdense, got o get, lo estamos sí, viendo para arrive. Right, llegar, okay. A una parte. Arribar, okay. Y el go es la acción de ir. Sí. Okay. Sí, entonces, okay. I went to work late. Fui al trabajo tarde, sí. Y el otro, I got to work late. Llegué al trabajo tarde. Llegué tarde, ok, perfecto. ¿Sí? Ese es el arrival a eso, ¿ya? Yeah. Uh-huh. Ok. Ok, por ejemplo, podría decir yo esto, I go, oh, perdón, esto tiene que ser mayúscula, I go to work, I go to work 5 days per week.
per week. Ajá. Y la otra sería I get to work 5 days per week. Ok. ¿Estaría correcto esto decirlo así? Lo podría decir de cualquier forma. I go to work 5 days per week and I get to work 5 days per week. Creo, yo creería, teacher, según lo que yo estoy entendiendo, que ambas formas son correctas, porque I go está diciendo que él va a ir a trabajar 5 días por semana. Y I get es que él no, llegó no, a no. trabajar 5 días por semana. ¿Así es o lo estoy entendiendo más? No, si se puede decir, o sea, escrito está bien, sí, pero lo puedo decir, esa es la pregunta. Si estamos correctos en las dos formas, o sea, si lo puedo usar ya en una conversación. Oh, I get to work 5 days per week. Y I go to work 5 days per week. Bueno, según lo que yo estoy entendiendo, entonces sería I get to work 5 days per week. Ok, yo llegué a trabajar. Lo voy a traducir a ver si lo oye. Es raro. Ok. Voy a trabajar 5 días a la semana. Llego a trabajar 5 días por semana. Llego a trabajar 5 días por semana. ¿Se oye bien eso o no? Por lo general decimos que yo voy a trabajar 5 días en la semana. Voy, semana. Sí, no digo llego, sí, llego 5 días a trabajar por semana. No, no, usualmente no se dice. Entonces, sí, en este caso, el get no lo podemos usar ahí. Sí. Ah, ok. No podemos usar. Solamente el go to work 5 days per week. Sí, voy a trabajar 5 días a la semana, pero get to work 5 days per week no lo puedo usar. Entonces, how often, vamos a ver, how often, vamos a usar, ¿cómo se llama este often? Okay. Frequency words. A menudo. Ok, y aquí que estoy preguntando, how often do you go to work? Do you, do you, how often do you go to work? Yeah. ¿Con qué frecuencia vas al trabajo? Often es a menudo. Ah. Who often? Okay, how often do you go to work? ¿Podría decir how often do you get to work? Sí, con el get, porque ¿qué tan a menudo llegas a trabajar? Okay, how often do you get to work? Or how often do you go to work? ¿Sí? ¿Qué tan a menudo llegas a trabajar? ¿Qué tan seguido llegas a trabajar? ¿Qué tan seguido vas a trabajar? ¿Sí? Los que ya son empresarios tienen este privilegio. Sí, when do you go to work. Y esto lo podría decir como do you get, when do you get to work? Entonces usamos ya también lo que el go, when do you go, el go lo usamos cuando hablamos acerca de la acción, ¿sí? Y el get lo usamos para el arrival,
Eso es lo que tienen que aprender. Go se usa para la acción. ¿Ya? Ok, entonces, cuando usamos nosotros el how o how long, solo el how o how long, no sin el often, sin el frequency word, solamente con el how, how usualmente usamos nosotros el get, o cuando indicamos nosotros a llegar a alguna parte, hemos aprendido que usamos el get, ¿sí? Entonces, eso tiene que tener en mente. Por ejemplo, how do you get to work? Suena más natural que how do you go to work. How do you get to work? How do you get to work? Sí, más natural. No, es que how do you go to work no se oiga bien. Sí se escucha bien, pero se oye más natural. How do you get to work? Sí. How do you get to work? How do you go to work? Sí, igual, pero how do you get es el más natural. Que los norteamericanos dijeran how do you get to work. Esto es lo que van a estudiar, lo que van a oír ustedes más frecuente. How do you get to work? Oh, by bus, yes. By the airplane. Oh, how long does it take to get to work? See, how long does it take to get to work? Yeah. How long does it take to get to work? Sí. ¿Cuánto tardas en llegar al trabajo? Entonces, ¿cuánto tardas para llegar al trabajo? How long does it take to get to work? Y la respuesta sería, en el caso suyo, Tamara, how long does it take you to go to work? ¿Cuál sería la respuesta que usted me diera? Perdón, teacher, ¿cómo fue la pregunta? Esa que tengo ahí. How long does it take? How long? Does it take? How long does it take to get to work? How long does it take you? How long does it take you? How long does it take you to get to work? ¿Cuál sería su respuesta a esa pregunta? Sería entonces I get to work How long does it take? Esa es la pregunta. Does it take? How long does it take? Entonces la pregunta, la respuesta sería Ed, así como me preguntaron, tengo que contestar. Ah, okay. I take. No. It takes me. It takes me. Ah, okay. About 30 minutes. Okay. Yeah. To get to work. ¿Lo puede decir así otra vez o solamente it takes me about 30 minutes? That's todo. Ah, si usted quiere poner, it takes me about 30 minutes to get to work, to get to work, to get to work, to get to work. ¿Sí lo entendió, Tamar? Todavía tengo un poquito de confusión, teacher. Ok, entonces le voy a preguntar otra. What time do you usually get to work? What time? Yes, what time do you usually get to work? What time entonces, do you usually get to work? Entonces sería, no sé si estaría bien así. I usually.
Very good, excelente. Sí, I usually, porque eso es lo que le pregunté. I usually, yes, very good. Ajá, I usually. Usually sería una hora y media. No, pero sigue la oración. Pero, I usually que I usually what time? No, solo no, vea la, perdido, vea la what time do you usually get to work? I usually get to work. Very good. Get to work. To work, uh-huh. Ahora le estoy preguntando la hora. La hora sería, uh-huh, sería at. At, sí, very okay, good. One hour. No, una hora. No, la hora le estoy preguntando, no. Ah, la otra hora era cuánto te tardas. Cuánto este, tiempo, sí, esa es a qué hora, sí, what time. At 8 a.m. Okay, at 8 a.m. See, yeah, that's that. I usually get to work at 8 a.m. Yes, that's it. Yo creo que ya, yeah, sí, lo contestó 90%, estamos mejor que anterior. Yeah. Sí. Okay, very good. Entonces, vamos a ver si. Sí, Marcelo, how often do you go to work? How often do you go to work? Yeah. How often do you go to work? Sería sería la respuesta, ¿verdad? Y yo le pregunto, how often do you go to work, o how often do you go to work? Oh, how often do you go to work? I go to work. ¿Sería? Very good. I go to work. I go to work. I go to work. ¿Puedo ocupar comodín, teacher? Puede ocupar Jessica. Jessica está ahí levantando la mano, sí. Jessica está ahí. I go to work. Arriba teníamos la respuesta, Martín. Ah, sí, pero ya la borró el teacher. Sí, no, si es que la borró, por eso que ya me, o sea, solo me quedé con el I go to work. Que ya no me poncho. No sé si la copió. Bueno, pero piense ahí qué es lo que pondría. Pues si alguien le pregunta a usted, Mr. Cabrera, how often do you go to work? ¿Y usted qué contestaría? I go to work. How often do you go to work? Uh-huh. I go to work, yes. Uh-huh. Often. Es que tengo una duda en eso. Okay, perfecto. Sería I go to work often. No, porque ese con cuánto frecuencia, y esos son auxiliares. Debería decir I go to work. Yo llego al trabajo. I go to work. ¿Con qué frecuencia vas a trabajar, Marcelo? A trabajar, exacto. Eso lo está preguntando Jessica a usted, Marcelo. Yo llego. No, le preguntó con qué frecuencia va a trabajar. Contéstele.
En español, contéstele. Ah, no, yo llego a las... No, es que no dice llego. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántos días a la semana? Cinco días. Una vez a la semana. Ya le dijeron la respuesta. Ya se la dijeron. Sí. Marcelo solo llega un día a la semana al trabajo. No, y cuando, no, cuando se acuerda. Cuando se... Por eso es que no puede contestar. El día de no. pago llega. No es que no sepa la estructura, es que no haya que decir. Y pues yo cuando voy a trabajar. Ya me acordé, ¿cierto? Sí. Es que lo que pasa es que pensamos en español y no tenemos que estar pensando en español. Y ese a veces es mi problema, pero este día se me había quedado yo con el often. O sea, no, y es la frecuencia. Este, I go to work five days, days five, no, days at weekend tendría que ser. Per week. Per week. Yeah, per week. Mm-hmm. Sí, ya me lo dijeron. I go to work 5 days per week. Yes, eso es. I go to work 5 days per week. Sí. Entonces, cuando nos pregunta una frecuencia, decimos los días que vamos a trabajar. Por ejemplo, si usted dice, I never go to work. I never go to work. I work at home. Sí. Nunca va al trabajo, sino que trabaja en la casa. Y de vez en cuando, teacher, ¿cómo se? No, mentira, teacher, no. Ya, de vez en cuando, sí. Ok, entonces eso, alguien que no haya agarrado el concepto bien de esto, no es tan fácil, le voy a decir, esto, get y go, no es tan fácil, pero sí se puede entender si uno lo usa con frecuencia, ¿sí? Con esa mentalidad, get es arrive y go es la acción de ir a alguna parte. Get is to arrive. Go, la acción. Ahí se entiende. Y ya cuando le ponemos una frecuencia, ya es otra cosa. O cuando preguntamos time, ya es otra cosa. Ya tengo que contestar conforme a lo que me preguntaron. Accordingly. Le mandé esa palabra en uno de los pensamientos. Accordingly. Sí. ¿Se acuerda, Jessica? Yes. Accordingly. Yes. Yes. Ok, entonces ese es el uso del get y el to go. Get lo usamos como para arrive y go para acción. Sí, hay otros usos que se dan. Tiene como cinco usos el get. Sí, lo podemos usar como para obtener algo. Sí, por ejemplo, I got myself a new phone. I got myself a new phone. ¿Podemos decir así? I got myself a new phone. O eso lo que quiere decir es que agarré un nuevo teléfono. I got myself a new phone. Ok, entonces, I got myself a new phone. Yeah. This is to obtain. 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 Sí, lo usamos como obtain. I got myself a new phone. Sí. No lo usamos como arrive ni go, ¿verdad? Sino que como obtener algo. También para cuando indicamos que recibimos algo, ¿sí? Teacher, perdón, sí, dígame. En lo que está escribiendo el I got myself, el myself va a ser la diferencia. No, ese es el uso que se le da. En este caso, no estoy usando como arriving, sino que lo estoy usando como que obtuve algo, ¿sí? Lo estoy usando para obtener algo, ¿sí? Uh-huh. Ok. I got myself a new phone. Me compré un nuevo teléfono, ¿sí? Uh-huh. Obtuve un nuevo teléfono. Yeah. Obtain or buy, ¿sí? Por ejemplo, dígame, Marcelo, que se compró un carro nuevo. ¿Usted es el único que puede? ¿Nosotros? No. No, hombre, qué chivo. Marcelo, hay que soñar, diga, sí, claro, yo. Sí,
No, yo lo que una camioneta, yo no había carro. There we go. Ya no, ya. Okay, no, ¿cómo dijera usted? Me compré una nueva camioneta. I got myself a new. Yes. ¿Cómo le dicen got ahí en este? Myself a new. Self, a new. A new car. Cars, a new car. Yeah. I got myself a new car. Sí, en ese caso no está usando como arrive, ¿verdad? Sino que o como obtener algo o comprar algo. Sí. Lo vemos esto. Esto no nos va a salir en la plataforma. Nomás le estoy dando este como información extra para que usted no se vaya a confundir y vaya a pensar que solo se usa como arriving, ¿verdad? El book lo quiere enseñar de esa forma, solo arriving. Pero yo quiero que vean que hay otros usos del get. Por eso les dije que es un poco complicado esto, no es tan fácil. Entonces, si no lo entendieron ahorita 100%, no se preocupen que ya va a tomar su tiempecito. Entonces, en este caso es como comprar, ¿verdad? Pero, y también lo puedo decir de recibir, to receive. Por ejemplo, I got a new message. Yeah, I got a new message. Yes. I got a new message in my phone. Ok. Entonces, eso lo estamos viendo como receive. Lo estamos interpretando como recibí. Yeah. Received. I got a new message in my phone. Sí. Por ejemplo, Tamara, dígame, recibí un regalo. Sí. En mi cumpleaños. Está un poco difícil. No, I no. Got, I got. No, got, I got, no. Yeah, I got. Recibí un regalo. I got a. ¿Cómo se dice regalo? Present. Present. I got a present. En mi cumpleaños. In my birthday. For my. For my birthday. Ahí lo tradució usted cuando dije en mi cumpleaños, lo tradujo usted por in. No, en inglés es diferente. I got a present for my birthday. Yes. Pero aquí le vamos a poner que fue un nice present. Usted no se merece nada menos que un nice present. Yes. I got, and hasta Marcelo le decía, ¿ah? ¿Y yo por qué no? Dice, ¿y yo por qué una camioneta? Sí. Una simple camioneta. Y ella, wow. No, es que ella nice es helicóptero, no es de carros. Sí. Es helicóptero, no es de carros. Esa es la diferencia. O sea, ella ya no, aéreo, no, no, estaba, no, no, estaba bien concentrado así. Él cuando dice, nice. Ah, yo, qué fiche. No, lo vamos a llevar también, teacher, en el helicóptero. Okay, okay, para esto. Okay. No estaba invitado. Si ayer no estaba invitado. No, no, por eso, hoy sí ya lo vamos a subir a my helicóptero. El helicóptero de quién fue, quién fue, Jessica fue que en un helicóptero. Okay, I got a nice present for my birthday. Tamara viaja en helicóptero. Tamara es, ¿verdad? Ella es la que, oh, sí es cierto. Entonces, a buen árbol me estoy acobijando yo, ¿ah? Sí. No, a todos lo puede llevar, teacher. A todos también, a Jessica. Aunque sea colgado, nos vamos a ir ahí. Sí. I got a nice present for my birthday. Very good. Entonces, en este lo estamos viendo como recibe, ¿verdad? Y también como algo que viene a ser, o sea, I'm getting, o algo que me convierto, algo que me hace sentirme de esa forma. Por ejemplo, I am getting mad, yeah, at you, yeah, I'm getting mad at you, yes. ¿Qué quiere decir eso? I'm getting mad at you. Yes, ¿qué quiere decir eso? Lo vamos a poner más upset, vamos a poner mejor porque mad es tú muy, muy grosero. I'm getting mad, upset at you. Yes, yes, molesto, sí. Entonces, ¿cómo lo estoy usando el get ahí? I'm getting upset at you.
I'm getting, vamos a poner really. I'm getting really upset at you. ¿Cómo lo interpretaríamos eso? Jessica, Tamara, Kelly, Marcelo. Como un sentir, teacher. Sí, pero ¿cómo? No voy a decir estoy sintiendo a ti, ¿no? ¿Cómo? Sí, como enojo, teacher, o algo así. I get it, really upset. Me estoy como enojando, algo así. Molestando. Molestando. Bien molesta, okay. Bien molesto. Ok. Sí. Contigo. Estoy bien molesto contigo, ¿sí? I am getting, o sea, vengo a ser o me estoy convirtiendo molesto contigo. Eso es become. Become es como... Llegando a Hulk, dice. Yes, llegando, estoy poniendo un poco verde. Yeah, Hulk es verde, ¿verdad? Entonces, yes, become, lo estoy usando ahí como getting, fíjese, I'm getting, yes. I'm getting, yes. Entonces, vamos a ver, estoy acercándome a la respuesta, dígame, Jessica. Estoy acercándome a la respuesta. Jessica. I am getting. Yes. At response, answer. Answer, sí. ¿Y el verbo dónde está? Getting. Vimos las prepositions, ¿verdad? Of places, yes. ¿Cómo se dice cerca? Cerca de. Nearest. Ok, lo podemos decir así, sí, pero no lo decimos así. I'm getting near. I currently need to answer. To the answer. Sí, I'm getting near to the answer, yeah. Pero en realidad la palabra que usamos es close. Yeah. I'm getting close to the answer, sí. I'm getting close to the answer, ¿sí? Entonces, vengo como a saber la respuesta. I'm getting close to the answer, ¿sí? Sí. Entonces, se fue Kelly. No, ahí está Kelly. Kelly. Yes, teacher. Yes. Ahí está todavía. Ok. Sí. Estoy así para conocerte. Estoy así para conocerte. Yes, I am. I am getting many. I am getting many. Así para conocerte, ¿no? Así para many. Conocerte. ¿Qué fue? Es poco, poquito. No, y... así es así, ya. Yo me acuerdo que es money, money. I'm getting close, se dice, I'm getting close. Oh, acuérdese que también. Ese close que, así es, I'm getting close. Oh, pues. Tú, yo me acuerdo que conocer es knowing, ¿verdad? Yes, to know you, yes. To know yo le ayudo. Ah, ya usted hizo la mayor parte, yo le ayudo ahí. I'm getting close to know you, yes. Yeah. Entonces, close es para, así estoy para enojarme. ¿Cómo diría eso? ¿Qué me falta? Marcelo, ¿verdad? Así estoy para enojarme. Sería, I am getting close. Ajá. Upset, ¿sí? To upset, to get angry, yes. Angry. I'm getting close to get angry, yes. Okay.
Very good, excellent. Ok, entonces esas son las como become, ¿verdad? Y también para indicar que entendí algo o no entendí, yo puedo decir I don't. Este es bien importante porque lo van a oír mucho. I don't get it. Yes. Este I don't get it es como no lo entiendo. No lo entendí. No lo entendí. Yes. I don't get it. O no lo entiendo. No lo entiendo. Ah, pues ya sabemos cómo le vamos a decir, teacher. Sí. I don't get it. Yes. I don't get it. No lo entiendo. Esto es como entender. I don't get it. Y el que ya vimos que es to arrive. Yes. I need to get home early. I need to get home early. Early, early. Yes. Este es el que hemos estado viendo para de llegar. Necesito llegar temprano a casa. Sí, si no, voy a dormir afuera en el garage. Sí. Okay, I need to get home early. Yeah. ¿Estamos ahí? Estamos así para irnos al break. We're getting close to the break. Yes. ¿Alguna pregunta? No, teacher. No. Okay, very good. Let's take a break. And I'm sorry to keep you longer. Lo siento por mantenerlo aquí mucho tiempo. Let's take a break y regresamos a las 9:22. Okay? Enjoy your break. I see you in 10 minutes.
Hello, hello, hello. Well, hello. Hello, teacher. How are you? Aquí siempre. Siempre working, working hard. Ni modo. All Pero right. Ya, ahí le escribí ya. Sí, ya eso estaba haciendo. Y aquí está. Y eso, esos datos, o sea, eso se lo dieron a usted. Y eso, usted tiene que hacerlo así. No. No. Sí, los datos, así la tabla, la imagen, esa imagen el profesor nos la dio. Y esos datos son los que a nosotros nos tenía que dar. Y a mí me han dado la mayoría de los datos, todos. Pero en esa renta es donde yo me he quedado. Es que esa planilla ya la habíamos hecho nosotros con otra fórmula. Pero volvió a dejar la tarea para que volviéramos a trabajar solo la casilla de la renta con la función sí. Y ahí es donde yo me he trabado. Porque ya los datos ya no me dan. Esos datos que ahí están ya no me dan a mí. Esos son los correctos. Esos son los correctos, sí. Las primeras dos casillas están con el tramo 1, que son sin retención. Ya las otras ya están evaluadas con los tramos que les corresponde. Pero necesito que me envíe el archivo de Excel en el que está trabajando usted para sí, verificar. Ahí está. Ese fue el que le mandé. Pero y usted me la, mandó la imagen. Una captura, me mandó. Yo quiero para ver las fórmulas. No, eso también ahí arriba está. Okay. Sí. Ahí lo voy a revisar. Sí, okay. Ahí al terminar nos ponemos. All right, very good. Marcelo, Tamara, hello. Okay, vamos a hacer la plataforma. La plataforma está fácil porque aquí nomás pide qué es lo que nomás, no solamente pongamos si es get o go, ¿sí? Dice select get or go for the following exercises. For questions 3 and 5, type the best answer get or go. Por las preguntas 3 y las 5, escoja lo mejor que usted pueda entre get o go. La primera dice, excuse me, how can I go to the bus station or get to the bus station? ¿Cuál sería ahí? How can I? Number two. No, I number go. One, Tamorita. Te diría sí. Get, teacher. Get, okay. Get, all right. Number two, dice, the trainer is going to the production plant after the meeting. Number one. No, number two. No, number two, Tamorita. No, pues sí, pero la opción uno, pues. No, diga get or go. I get. How did I get? Yes, very good. Excellent. Number three, dice, Alex, Sophie, how do you, Sophie is by car. ¿Qué pongo ahí? Get or go? How do you go? How do you go? Go to go? Okay, how do you go to work? All right. I'm going to call you when I get
To the get city, to the city hall. Yes. ¿Qué es city hall? ¿Centro comercial? ¿O... No. Pero es hablando de ciudad y hall es como... como no, esto se les dije yo que era city hall. Les dije, no, no tiene nada pregunta. Que ver con esto, con el city hall. Ah, pues no, se me olvidó. Ok. Centro de la ciudad no es. No. No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con el nombre a lo que es. City Hall. Es donde no, se va a sacar a partir del nacimiento. Empezando, hijo. El día. Ayuntamiento. Yo que sepa que el ayuntamiento. Como a... Ayuntamiento se me hace que es donde están los bueyes, ¿no? Los ayuntan. No. Ah, pues a la alcaldía. Alcaldía. Alcaldía, sí. Ajá. The city hall is la alcaldía. Very good. Number five, this is the library is really near. Está cerca, ¿verdad? Near. You can go or get. Get. Tendría que ser. Get, okay. Get. Sí, get. Yes. Get, okay. Entonces, fíjense, la 3 y la 5 están diferentes, ¿verdad? Ok, son 20 puntos que sacamos. Ahora vamos a cambiarle este. En to get, tenía go, le vamos a cambiar a get. Y este tenía get y le vamos a cambiar a go. A ver qué pasa. Sí. Ok. ¿Nos salió bien? Otra vez. ¿Qué quiere decir? Que aquí en estas podemos usar how do you go to work. ¿Se acuerdan que ese fue el primer ejercicio que le di? Que podíamos decir go to work o get to work. Una es la acción de ir y la otra es la acción de llegar. O sea, que llega. Entonces se pueden decir de las dos formas. How do you go to work? ¿Cómo vas al trabajo? Y how do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Sí. Entonces, y la otra, library is really near. You can go there by foot, or you can get there by foot. Puedes ir allí caminando o puedes llegar caminando. ¿Sí? Caminando. Sí. Entonces, las 5 y la 3 se pueden hacer ya sea con get o go, dependiendo como usted lo quiera decir. Yeah. Very good. Excelente. Entonces, terminamos la tarea 19. Nos queda la tarea 20 para el lunes y el final. Entonces traten de trabajar en la plataforma este fin de semana para que no se les vaya a acumular la otra semana, el final y la tarea 20. ¿Okay? No, eso le iba a preguntar, teacher, ¿podemos hacer ya, o sea, totalmente? Todo, sí. Todo. La plataforma se puede terminar ya, sí. Sí, va, se la quiere terminar. Yes, ok. Very good. ¿Alguna pregunta en el use the get y go? Acuérdense que es algo que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir entendiendo. Todo eso. Entonces aquí ya pueden ver el libro, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay. Entonces aquí es el libro, nos va a dar explicación acerca del get y go. Look at the words in bold. Bold son las negritas. In complete sentences below. Son estas oraciones aquí abajo. Esta dice, how can I get to the trade center? Yeah. How can I get to the trade center? Where is it, center or center? How do you go to work? Yes, I am going to rent a car as soon as I get to Panama. I usually get to the office at 6:30 a.m. ¿Sí? Todo esto lo hicimos nosotros, pero en diferentes oraciones, ¿verdad? Y luego esta, how do you go to work? Yes. Puede decir, how do you get to work? Yeah. I'm going to go to the conference center after I check in. I'm going to get to the conference center after I check in. Esa sí no se puede decir ahí porque voy a llegar allá después que check in, dijimos que quería decir registrarse, ¿verdad? ¿Se acuerdan del hotel? Check in and check out. I'm going to go to the conference center after I check in. I'm going to go. Voy a ir allá después que me registre.
I go home around 7 p.m. I go home around 7 p.m. ¿Se escucha bien ese? I go home around 7 p.m. ¿O no se escucha bien? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, yo siento que se escucha bien. Es como decir, yo voy a casa alrededor de las 7:30. Sí, ajá. Cuando siete, la noche. Va saliendo, ¿verdad? I go home around 7 p.m. O sea, sale del trabajo. I go home at 7 p.m. Pero lo podemos decir, I get home around 7 p.m. también. Y ese es cuando ya llega. Llego a la casa como a las 7 de la noche. Sí. Entonces se puede decir de las dos formas ahí. Pero sí, I go home around 7 p.m. Se puede decir porque saliendo del trabajo. Good, Carlos. Ok. Carlos, can you do number two? Jessica, number three. Kelly, number four. Marcelo, number five. Tamara, number six. Y Norma. Norma Portillo, number seven. I'm six. Number two sería go. Okay, number two sería yes. Entonces sería, Sophie, how do you go to work? How do you go to work? Yeah, how do you go to work? How do you go to work? Very good. Number three. Get. The train is going to get, okay, get to the production plant after the meeting. Yes, okay. Number four. Excuse me, how can I go to the bus station? Excuse me, how can I go to the bus station? Yes. ¿Cómo puedo sí, ir? Sí. ¿Ah? Sí, I get de llegar a la estación de bus. Get, yes. How can I get? Es yes. Que la leí bien rápido, teacher. No la sí. Okay. No la observé. No la analizó. Sí. Yes. Excuse me, how can I get to the bus station? ¿Cómo puedo llegar, verdad? Yes, very good. Number five. Oh, lo siento, no lo tenía encendido el micrófono. Este sería, get sería todo caso. You can't get. Dice, el banco está bien cerca. Cerca. Ah, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Ajá. You can get by foot. Ok, acuérdense que get es llegar, ¿verdad? Sí. Ok. Si está bien cerca, no necesita carro. No, exacto. ¿No? Entonces, you can go by foot, yes. I go. Okay. You can go by foot. Puedes irte a pie. Yes. Oh, okay. Sí, el banco está bien cerca. Puedes irte a pie o puedes puedes llegar a pie. Puedes irte a pie. Sí. Number six. Number six. I'm going to call you when I get to the hotel. There we go. Sí. Está fácil, ¿verdad? Get to the hotel. Yes, I'm going to call you when I get to the hotel. Yes, te voy a llamar cuando llegue al hotel. Sí, I'm going to call you when I get to the hotel. Very good, excelente. ¿Alguna pregunta de go and get? Yo creo que les quedó claro, más claro o canto un gallo. Okay, entonces vamos a ver esta. Why do you or your partner travel in business? Rank the top three reasons. Rank es como califíquelo o póngalos en un rango de las tres razones. Este es el speaking part y dice travel plans. Travel es viajar, ¿verdad? Pero plans son planes. Entonces sería planes de viaje o planear un viaje. Planes de viaje. Why do you or your partners travel on business? Rank the top three reasons. Una sería
to attend conferences and seminars. Otra razón sería to go on training. Otra sería to visit clients. Otra sería to attend in company meetings, to visit agents or dealers, or to visit manufacturing plants, plantas productoras. Dealers, ¿qué son dealers? Por ejemplo, si digo car dealer, ¿a qué me estoy refiriendo? Distribuidores de vehículos, de carros. Sí, pero car dealers, ¿cómo se traduciera? No dealers, yeah. Concesionario de carros, ¿sería bien? Distribuidora de carros. Distribuidor de carros, yes, ajá. Sí, car dealers, yes. En Colombia existen muchos los drug dealers. ¿Esos serían qué? Drug dealers. ¿Cómo se tradujera? ¿Ah? Pero, como distribuidora de camiones. Drug dealers. Drugs. Como distribuidora de, no sé si, de medicinas. Ah, visitador médico, tal vez. No. No. Bueno, drugs son drogas, sí es. Entonces sería un traficante. Eso es, sí es. El drug dealer es un traficante. Yo lo agarré por el lado, bueno. No, pero visitador médico, teacher, tal vez. O sea, ¿ah? Visitador médico, to visit dealers. Yeah, usualmente farmacia, en Europa le llaman drug store, okay. Yes. Pero en Norteamérica le dicen pharmacy para evitar la confusión entre drug tiene una negative connotation y en medicine tiene una positive connotation, ¿verdad? Yeah. Aunque los de aquí, los borrachitos de aquí dicen, oh, necesito mi medicina. A 5 de la mañana necesito mi medicina. Y se ponen así. Entonces, yeah. Pero un drug dealer es un traficante. Y car dealer es un concesionario de autos. O sea, donde venden, por ejemplo, el Goku. No, Goku. ¿Cómo se llama? Es bien, bien famoso de que venden carros usados y nuevos. Se llama el MQ, algo así. Sí, está allá por la Avenida de los Próceres. Sí. Entonces, ya, esos dealers, eso quiere decir, to visit the manufacturing plant. Entonces, ¿alguno de ustedes había dejado en business y tiene alguno de estos, cualquiera de estos objetivos por los cuales viajó? Quiero ver. Some company. Yo una vez viajé a visitar una agencia, ficha. Ok, entonces sería to visit clients. Visit clients. Ok, esa sería la razón por la cual usted viajó. All right, visit clients. Y usted, Marcelo, usted dijo que había viajado sí, bastante. Pero veces. Yo fui a una capacitación que es muy parecido a to attend conference seminarios, debería decir, ¿sí? Capacitación en inglés no se dice capacitation, se dice training. Training, ok. Yes, entonces you have to go on training. Fue a una capacitación. Ok, sí, sería conference, la segunda, entonces.
Y el conferences o seminars es donde usted solamente va a escuchar. Escuchar. Sí, las Okay. conferencias, donde va a Sí. escuchar información. Pero training es donde usted va a aprender algo. ¿Sí? ¿Y usted, Tamara, alguna vez ha salido en business? En business, no, teacher. No. Ok. Solo pleasure. A pleasure, yes, Pleasure. on pleasure, yes. Okay. Por supuesto, en helicóptero o avión, seguramente. Ah, ¿verdad? Obvio, obvio, obvio. Sí, yo lo voy a llamar, teacher. Llamemos Sí. a Marcelo también. Nosotros ni para el 15 de septiembre, ¿verdad? Que puede ir uno ahí al aeropuerto a pagar $50 para que lo suban al avión y lo tiren de ahí arriba. Okay, entonces, y nos falta Kelly. Kelly, ¿alguna vez ha salido usted en business? No, teacher. No. No. Okay, very good. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de lo que ya hemos aprendido. Vamos a escribir five sentences. It's about scheduled activities. We're going to use the vocabulary given, which is make a reservation. Yes, por ejemplo, usted dice, well, I would like to make a reservation for Monday the 22nd, January the 22nd, o December the 24th. Yeah. Y requesta hotel services, and I would like to have a double bed, or I would like to have a wake-up call every day. Okay. Attend a business event. Yeah. I will be attending a conference on December the 25th in the evening. So a checkout. Yes. Well, I would like to reserve a room for 3 days. I will check out on Monday. Yes. Starting Friday. Friday, I'm going to check in Friday and I will check out on Monday. Y lo mismo puede ser para stay, ¿verdad? Well, I would like to stay in the hotel for a week. Usa esos verbos y escribe cinco oraciones. Vamos a tomar unos 5 minutos para hacer esas oraciones y me las va a leer cada uno de ustedes a ver cómo nos va en la estructura.
Okay, vamos a empezar con Tamara. Dígame sus cinco. Hice aquí las mías para que todos en la cama, todos en el suelo. Yo solamente hice dos, no sé si las tengo buenas, usted me va a corregir. La primera es I'm going to make a reservation on Wednesday 14th. Okay, I'm going to make a reservation for Wednesday for things. Yeah. Y la segunda es I'm going to attend a conference the next week. Okay, I'm going to attend a conference next week. No, that next week. Ah, next Sí, solo week. next week. Okay. Esas dos he hecho ahorita, teacher. Okay, nos faltan tres, dos, Tres. cuatro, dos, okay. ¿Y Kelly? Todavía estoy en eso. ¿En No qué? he En la terminado. última. No. Tratando de hacer las otras tres, también tengo dos. Okay, No, una dígame la porque que me tiene. falta en la primera. Solo he hecho con la de attend. Dígamela. The supervisor is going to attend a meeting. Okay. ¿Estaría bien? Sí, the supervisor. Sí. The supervisor is going to No, the attend a meeting. supervisor. The supervisor. Ah, the Supervisor, supervisar. supervisor. Es supervisar, sí. Supervisor. Ok, ya pues. The supervisor is going to attend a meeting. La otra todavía me falta. I need to make a reservation. Okay. Pero quiero agregarle más porque necesito hacer una reservación Sí. para, Yes, está bien. tal día sería, puedo usar el by para, sería, ¿verdad? No Bye, es sí. por, es by. Ah, Sí. pues una fecha me faltaría nada más. Okay. Jessica. Okay, teacher. I need to make a reservation. I'm going to arrive on Thanksgiving on Okay. Thursday 3. I'm going to request a non-smoking room. And I'm going to stay 3 days. I'm going to attend a conference. Only. Okay, falta la checkout, ¿verdad? Sí. En check out se puede decir I going check out. No. O I check out. Yes, o sea, I'm going to, acuérdense que el going to lo Okay. usamos como algo planeado. Okay. Entonces sería I going to check out on Thursday 23 November 7 a.m. 23 de noviembre, ¿cómo está eso? Thursday 23 November. No, ¿es ese de español? And November 23. Yeah, y no, noviembre lo entendí, pero el otro se ve como árbol. 23. 3, yes, yes, Okay. 23. Okay. Very good. Ahí estamos. Good job. Y Marcelo se nos Thank fue. Hazel García. Norma Portillo. Cintia Martínez. Waldemar Montoya. Carlos Regalado. Hello, teacher. Yes.
My question is my oraciones. Sentences, okay. Sentences. Okay, I make, bueno, yo hice una que es, I made a reservation in a hotel because I visited a client in San Miguel. Okay. And number two, sorry, I request the call for get up at 6 a.m. And number three, I attend a business event in Hotel California. Number four, I made the check out in the afternoon. Okay. And number five, I stay in the bedroom because I am feel bad. Okay, very good. Excellent. That was easy, huh? Easy for you? So-so. So-so. Más o menos. Y que estuvo pensándola bien que poner. Porque... Sí, pero you did a wonderful job. Excelente, Carlos. Very good. Okay, teacher. Okay, entonces hasta aquí vamos a llegar. And I see you next week on Monday. It's going to be our last day. Try to finish the platform so we can go over and make a review on everything that we have gone through. If there is anything that you need a little bit more of explanation, I would be more than glad to help you on it. Si hay algo que necesitan ayuda, les voy a ayudar. Lo único que tenemos que trabajar en la plataforma. Si la terminamos, vamos a dedicar todas las 2 horas el lunes en hacer reviews, en algo que usted diga, mire, esto no me quedó muy claro. Esto. Pero si no, vamos a trabajar en la plataforma todos juntos, ¿ok? Voy a pasar lista y nos despedimos. Ok, let's see. Entonces tenemos, just a second. Tenemos a Bella, Lisbeth. Good night, teacher. Bella, la estuve llamando y ¿por qué no me contestó? No escuché. Es que estaba trabajando en la plataforma. Ah, ok. Carlos Francisco Alfaro. Carlos Roberto. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Dennis Adonai. Jacqueline Lizette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Julissa Esperanza. Kelly Marcela. Good night, teacher. Good night, Kelly. Ya le voy a escribir, ¿ok? Marcelo sí, Vladimir. Aquí estaré pendiente. Ok, Marcelo Vladimir. Mauricio Echevani. Norma Marita. Present, teacher. Good night. Norma, le estuve hablando. ¿Por qué no me dijo? Estoy ocupada, teacher. Por lo menos I'm al sorry. Final. I'm sí, sorry, teacher. Sí, yo sé. Venía mala. Llegando. Venía okay. Manejando. Ok, very good. Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night, Tamara. Listen. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Y Walter Antonio. All right. All of you have a good night. I see you tomorrow. Okay. Work on the platform. See you Monday. Have a good night. Bye-bye.